Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y bueno, como veis estamos en StarCraft, en una partida del multijugador y bueno, os tenía que comentar una cosita. Bueno, como siempre, esto ya es costumbre. A ver, ¿cómo decirlo? Hoy solo os puedo subir esta partida, ¿vale? No sé cómo va a salir, no sabes si va a ser divertida, pero es que no tengo tiempo para más, ¿vale? He hecho un vídeo muy largo de World of Warcraft. Bueno, el vídeo es corto, pero lo que me ha llevado a hacerlo ha sido largo. Así que no tengo tiempo para subiros nada más, ¿vale? Entonces vais a ver esto, salga como salga, dure lo que dure. Lo siento, pero es que de verdad que no tengo tiempo nada más. Tengo que dormir y tengo que madrugar mañana. Y es que no me da tiempo, lo tengo que subir, lo siento. Así que vamos a ver, vamos a intentar que salga lo mejor posible, eso sí. Vamos a ir mandando aquí al Vespeno. No, porque siempre cojo a uno con mineral, macho. Vamos a ir mandando aquí. Aquí vamos a ir a cucarachas, ¿vale? No vamos a hacer otra vez la de la del rush. Me habéis dicho que me habéis preguntado. Bueno, me habéis pedido, vamos a ser específicos, que enseñe qué se puede hacer si un rush fracasa. Bien, si un rush fracasa se pueden hacer cosas, cierto. Pero por lo general lo que se suele hacer es rendir la partida, ¿vale? Y esto es por un motivo muy simple. Cuando un rush falla, el rival te coge una ventaja brutal, pero brutal, ¿vale? La diferencia entre el rival y tú es un abismo inmenso. Entonces ya lo normal es decir, oye, GG, well play, nos vamos para nuestra casa cada uno. Así que intentaré enseñaros qué cosas se pueden hacer, ¿vale? Pero entre que yo no soy tampoco un experto y que es algo que lo normal es rendir la partida, no esperéis gran cosa, ¿vale? Pero lo intentaré hacer. Eso sí os lo puedo. Os lo puedo prometer. Podemos hacer la base secundaria aquí o directamente aquí. Yo creo que va a ser mejor directamente aquí. Sale ya la reina. Vale, la hemos hecho un poquito tarde, pero bueno, que no importe. Mierda. He gastado los minerales que no debía gastar. Porras. Bueno, pues este se va a quedar aquí haciendo un poco el tonto porque yo la he cagado. Cosa también muy normal en mí. Vamos a hacer la mejora de enterrar, que nos va a venir muy bien. Es que para esto necesitamos 300 de mineral. Aún no vamos a hacer las cucarachas, vamos a esperar un poquito. Veamos, vamos, 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 vamos. Y ya. Ponte bien, maldita sea. Vale, aquí ya tenemos, pues vamos a hacer. No. Pues no vamos a hacer, porque necesitamos más minerales al parecer. Hay que empezar a hacer ya la mejora de esto. Oh shit. Muérete, 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 muérete. No lo vamos a matar, ¿verdad? Si hay suficiente energía, no me vaciles. Vale. No se ha visto. Eso es malo. Eso es muy malo. Más superamos. Oh. Vale. Más minerales. Vale. Necesitamos más minerales. Tenemos que ahí construir esto. Uf, qué nervios, de verdad. Es que ahora tengo presión extra encima porque, claro, este tiene que salir bien sí o sí. No puede salir mal. Si sale mal, estoy jodido. Bueno, pues no os vais a quedar sin vídeo, ¿vale? Eso. O sea, os voy a subir este, salga bien o salga mal. Pero me va a dar pena que salga mal, porque la verdad no. O sea, ya sabéis que no me importa perderlas o ganarlas, pero si sale mal y queda sosa, me parece, no sé, no me gusta subirla. Si la pierdo de forma divertida y luchando, vale, pero si me meten una paliza y no consigo hacer nada, pues no sé, eso como que no es interesante de ver, a mi parecer. Vale. Ya tenemos nuestras cucarachitas. Vamos a empezar a hacer. Más pequeña, bueno, más zánganos, que no me salía la palabra. Vamos a hacer una pequeña exploración. Miedo me da esto. Vale, aquí hay una muralla. Vamos a romperla. O no, es que a lo mejor es perder mucho tiempo. Casi mejor vamos a dar un rodeo. Como me huelo un ataque, bueno, es lo normal, aparte. Vamos a hacer. Sí, crea más, superamos. Claro que sí, campeón. Vamos a hacer una pequeña defensa. Porque, bueno, ya he dicho, me huele un ataque. Y prefiero tener un mínimo de defensa.
Veníos para acá vosotros. A ver, tú vente para acá. Pon aquí esto. Vosotros venimos para acá. Vamos a seguir avanzando un poquito. Por aquí. Vamos a ver si tiene la base secundaria aquí. De primeras. Que no creo porque no tiene la ventaja de la altura. Y eso es una ventaja muy grande. Vamos a poner más de estos. Aquí. Perfecto. Pues sí, 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 sí. Mira, sí está haciendo aquí la base. No me gusta que tengan estos iconos. Me da la sensación de que voy a perder. Ahí está. Vale, vamos a atacar aquí. Vamos a intentar hacer todo el daño que podamos. Vale. Cuatro aquí. Vale. Vamos a atacar aquí a la reina que sufra. Ahí está, perfecto. Uf. Vale, vamos a hacer... Vamos a empezar a construir ya para mejorar al siguiente nivel. Que por cierto, vamos a mejorar también las cucarachas. Vale, vamos a hundirlas para que se curen un poquito. Entonces, ahora tenemos que construir uno aquí. Vosotros vais a construir para Vespeno. Yo creo que este está yendo a mejorar. Algo me dice que este ya está yendo a mejorar. Necesitamos... Bueno, necesitamos 6 seguro. Así que... De hecho, necesitamos 2 más. Sé que estoy gastando mucho en trabajadores y muy poco en unidades. Pero como por ahora no nos está atacando, voy a confiarme un poquito. Luego ya me arrepentiré. Uf, vamos a seguir avanzando por aquí. Esto parece... Mira, 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 mira. Está extendiendo la... A ver, me da igual que la extienda porque esto a mí me beneficia. Me hace ir más rápido por su zona. Vamos a ver si por aquí tiene... No, por aquí no tiene. Entonces tendrá por aquí. Vamos a ver si tiene... Sí, hostia, hostia. Ha seguido la misma jugada que yo. Vale, pues nos vamos a enterrar aquí. Y le vamos a hacer algo que él no espera. Ya sabéis lo que me encanta a mí asediar a la gente, ¿verdad? Y lo mucho que me olvido yo de los superamos. ¡Hostia, las mejoras! No he hecho lo de las mejoras. Alguien me estará matando. En su mente estará diciendo, este tío es tonto, no ha hecho las mejoras. Y tiene toda la razón ese señor, sea quien sea. No he hecho las mejoras, señores. No las he hecho. Y ahora estoy más jodido. Imposible. Vale. Vale, pues para acá vosotros. La pregunta es, ¿qué estará haciendo mi enemigo? Porque lo veo muy tranquilo. Vamos a mejorar la siguiente, por si acaso tenemos que hacer ultraliscos. Vale, por aquí. Mira, 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 mira lo que nos viene. Mira lo que nos viene. Mira lo que nos viene. Vale, retirada, retirada, retirada. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Uf, 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 uf. Mucha cosa veo yo que viene para acá. Vale. Oh, shit. Se nos están atrincherando mucho en lo que viene siendo nuestra base. Vale, pues eso va a ser una cagada para ellos. Retirada. Vosotros aquí. Vamos a hacerles aéreo. Acabo de caer en que ellos no tienen aéreo. Eso puede ser una ventaja que podemos sacar nosotros. Muy grande. Vale. Vosotros... Claro, quiero movilizaros rápido, pero ¿cómo lo hago? Vale, ya puedo mover a estas. Me sirven para explorar. Vale, por aquí no hay nada. Esto es una utilidad de las cucarachas que poca gente usa, que es la de ser cotillas expertas. Expertas cotillas, también podríamos decir. Vale, vamos a mejorar ya esto. Ya que nos sobra aquí un poquito de mineral. Creo que vamos a hacer, de hecho... Espérate, 2 de estas. Vale, aquí no han hecho base. Vamos a explorar las zonas a ver si han hecho base. ¿Dónde las han podido hacer también, más bien dicho? Mira, aquí hay una base fijo. Sí, mira, aquí hay una base. Vamos a matar a esta, rápido.
Y vamos a seguir explorando. Vamos a ir para acá. Vale. No me lo creo, me he vuelto a olvidar de los superamos. Que alguien me mate, por favor, en comentarios. Insultadme, me lo merezco, esta vez me lo merezco. Vale. Vale, están ahí. Nos van a matar, ¿vale? Pero nos da igual. Vamos a sacarles ventaja ahora. Lo que nos interesa es que nos ataquen. ¿Vale? Ahora mismo nos interesa que vengan ellos a atacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, o sea, no tienen ventaja aérea, no tienen superioridad aérea. Entonces nos basta con entretenerlos un rato para destrozarlos. Mira, ahí están. Ahí vienen. Vale. Son listos, se alejan. ¿Ves? Se alejan todo lo que puedan, eso es sabiduría. Pero ahora les vamos a compensar esa táctica. Ahora deberían venirse ellos para acá. No, tú no, tú, vente para acá. Uf. Vale, como veis ellos tienen una cantidad de unidades que nosotros no podemos superar. Vale. Vamos a hacerles un sándwich. Ellos están esperando aquí y nosotros vamos a cogerles por detrás. ¿Vale? Como veis están aquí y van a tener que elegir entre una zona de daño u otra. Vamos para allá. Oh, vale. Nos la han jugado. Vale, tienen ellos antiaéreo, eso es muy malo para nosotros. Pero una vez nos libremos del antiaéreo ya es más sencillo. Mira, estos se van. Vale, necesitamos observadores. Ya lo hemos visto. Necesitamos observadores. Como podéis ver, ellos tienen una unidad que también nos putea mucho. Pero nosotros vamos a intentar compensar eso atacando sus bases. Vosotros vais a aprovechar y vais a veniros para acá también. Uf. Bueno, nosotros tenemos ventaja en movilidad debido a, bueno, pues a que tenemos unas unidades que se mueven más rápido que ellos. Vale, eso sí es un problema. No me importaba tanto perder minerales, pero Vespeno sí me preocupa. No me jodas. Pero vosotros qué hacéis aquí, hijos míos. Vale. Aquí nos la han jugado. Uf. Tenemos que volver a base. Nos han hecho un GG, chicos. Vale, atrás. Uf. Macho. Vale. Vale, venga. Uf. Macho, qué mal. Qué mal. Vamos a hacer aquí una base. Y aquí otra. Lo veo muy chungo ahora mismo, ¿eh? Vale. Qué mal lo veo. Qué mal lo veo, chicos. A ver, vosotros, veníos para acá. Uf. Vamos a limpiar esto lo mejor que podamos. Vosotros quedaos por aquí porque no me fío un pelo. No, atrás.
Vosotros quedaos aquí. Vamos a dar un rodeo. Vale. Vamos a atacar por aquí. ¿Tú qué haces siendo por ahí? Subnormal. Vale. Aquí vosotros. Aquí. Mierda, 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 mierda. Mierda. Vámonos para atrás ahora. Vale. Tenemos que ahí aguantarle todo lo que podamos. Vamos a intentar romperle esto. No creo que podamos, pero oye, puedo intentarlo, que no quede. No, no, no. Mierda, se me ha escapado. Ahí. Fuera, 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 fuera. Matémosles, matémosles, venga. Vamos. Mierda, no estoy haciendo. Ah, me estoy liando mucho. Vosotros al vespeno, que es lo que vamos a necesitar ahora. Uf, vale, vamos a romper esto también. Vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahí está. Uf, 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 uf. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal lo estoy viendo esto. Vale, vamos a intentar romper esto. Vale. Nada, que vienen a por mí a saco. Vale, vosotros largaos. Vosotros esperaros aquí. Vosotros ir para acá. Ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre. ¡Qué estrés! Me está, de verdad, se me está yendo. Se me está yendo la olla ahora mismo. Vale. Mientras eliminemos lo volador, el resto me preocupa poco. Porque somos más rápidos que ellos, así que. A ver. Para empezar, vosotros aquí. Vale. Uf, vale, vale, vale. ¿Y cuántos? A ver, es que tenemos muchos trabajadores aquí que están haciendo el tonto. Venimos todos para acá. Tú para acá. Tú para acá. Vale, ahora sí. Atacamos aquí. Tenemos que hacer otra unidad de estas que ven invisibles. Estamos vespeno. Venga, uno de vespeno. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Vale. Síguelos, síguelos, síguelos. Síguelos, síguelos. 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 Venga, joder. No me lo creo, en serio. Vale. Me lo están jodiendo. Me van a ganar, ¿eh? Porque me están jodiendo demasiado. Uf. Sí, es que me están jodiendo demasiado. Chicos, me van a ganar, ¿eh? Yo he luchado hasta el final, pero esto es el final. Venga, 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 que no se escapen esos cabrones. Vamos a hacer esto aquí. Venga, que no se escapen, que no se escapen, que mueran. Vamos con cucarachitas fuera, cucarachitas fuera, cucarachitas fuera. Venga, venga, ahí está. Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Creéis que os vais a escapar? ¿En serio? Que no, que no. Que los míos son más rápidos. Vale. Tú ahí. Es que minerales tenemos de sobra. Entonces, lo que necesitamos es vespeno. Que ahora lo que no podemos hacer es voladores. Vale, creo que hemos limpiado todo lo que teníamos que limpiar. Ahora tenemos que volver aquí. Vamos a atacar esto. Es que, claro, mientras nosotros hemos estado aquí entretenidos, defendiéndonos, ellos han avanzado. Está usando una estrategia muy, muy acosadora. O sea, muy de ataque.
Pero la verdad es que está funcionando muy bien. Uf, vamos a poner a estos aquí. Vamos a intentar acosarle ahora a nosotros, que se tenga que defender, sí o sí. Que no tenga otra opción. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ay, no, por favor. La verdad es que ahora mismo nos da un poquito igual eso. Necesitamos más gas de espeno. Él va a perder más que nosotros. Vale. Vale, vamos a limpiar eso. Con esto no nos puede nos, no nos puede hacer Nuestras daño. tropas están siendo atacadas. O sea, nos puede hacer daño, pero nos hace un daño muy, muy leve. Vale. Vale, vamos a levantar a estos. Joder, qué tensión, macho. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vamos a ponernos aquí. Sí, que ataque a mis tropas, todo lo que quiera. Si nos da igual que nos rompan esto. O sea, ellos están perdiendo mucho más que nosotros, como podéis ver. Necesitamos más gas de Sí, lo espeno. sé, sí lo sé. Vosotros vais a ir a molestar a estos, porque estos están empeñados. A ver si los conseguimos distraer. Vale. Nuestras tropas están siendo A atacadas. ver. Vale, aquí nos van a ganar en este combate, pero como he dicho, nos da igual ahora mismo. Ahora mismo lo que nos Nuestras interesa es tropas tener están Vespeno. siendo atacadas. Vale, nosotros tenemos la ventaja de que podemos generar tropas casi infinitas. Vamos a intentar buscar nuevas bases, que es que estoy seguro de que este señor ha hecho otra base. Pero segurísimo, además. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, una vez terminéis de limpiar esto, veníos para acá. Vale, no, no, vosotros no. Vosotros veníos para acá. Bueno, pues al final no os Nuestras quejaréis. tropas Os están vais a quedar con siendo un vídeo atacadas. bastante largo. Si es que lo sabía. Uf. Madre mía. Objetivo cumplido. GG World Play. A ver las gráficas. Sí, la verdad. Me he confiado mucho al principio creyendo, mira, este tiene cucarachas, le vamos a matar con aéreo, pero claro, no me he dado cuenta que tenía los hidraliscos. Putos hidraliscos, macho. Lo bien que podría haber salido esta partida si no fuera por esos putos hidraliscos. ¡Wow! Y además, qué coñazo de tío, ¿eh? No, no, no se rendió, o sea, incluso cuando ya estaba jodido, ha seguido atacando, ha seguido molestando, ha intentado por todas ganarme y ya cuando tenía todas las bases destruidas lo ha seguido intentando. Dios mío, qué dolor de huevos. En fin. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Like si os ha gustado, suscribiros, compartido por las redes sociales o por donde os dé la gana. Darle a la campanita que al parecer es necesario y yo me voy a la cama. Espero que vosotros disfrutéis del día. Adiós.